Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor. Sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Necesito que entren ahora mismo a telemundopr.com y voten por su favorito favorita. ¿Quién lo hizo mejor hoy? Pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por $10,000. ¿Quién de ellos tres? Entre ahora mismo. Si no, pone el teléfono en modo foto y péguelo al QR code. Vamos a ver. ¿Quién pasa a la próxima ronda? Usted decide. ¿Quién será? Yo no sé. Ustedes son los jueces. Están los tres duros, vamos a ver. Y ahora, mire quién está aquí, el que todo el mundo le encanta, señoras y señores, el mago en sí. Dímelo, mago. Mago, veo mucha producción aquí. Tú ves, mira, monté la barra hoy. Oye, la barra, y ya Betty está sentada. Y tenemos ahí alguien tomando. Oye, Betty está dañada. Betty está dañada. Ella me pidió agüita. Ah, agüita. Va a cantar, parece que ahorita, y entonces ajá, pidió agüita a temperatura para... Oye, Betty, tienes al mando bendito, ese hombre, pobre hombre. No le hagas eso. Todo el mundo necesita una segunda oportunidad. No le hagas eso. Si te pega, ¿qué quiere que haga? Si está pega, ¿qué quiere que haga? Bueno, mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Ok, mira, imaginemos que estamos en una barra como ahora, que estamos en una barra. Está en una barra. Y que voy a hacer magia en una barra. ¿Okay? Dale. Entonces, mira. Ahí está. Una bolsa. Una bolsa. Papel. Nada atrás. Alex, ábrela tú mismo. Examínala. Una bolsa de papel. Una bolsa. Ahí está, y con esa musiquita ahí está. Una bolsa, ahí mira. Ahí está, mira, una bolsa de papel. Ajá. Ale, tú lo vas a ver muy cerca. La voy a poner de ladito ahí para que ellos no piensen. Ajá. Vamos a coger una botella. Uh-huh. Y vamos a desaparecer una botella de cerveza. Voy a poner la botella dentro de la bolsa. Ajá. Que se vea que está entrando dentro de la bolsa, que no es que la tiro por fuera o algo. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahí. Ahí está. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ale, la desaparezco al conteo de tres. Una. Dos. Y tres. Hago. La voy a volver a aparecer. ¿Cómo lo hizo? Mago, regu. Ok, voy. La voy a desaparecer de verdad. Ajá. Una, dos y tres. Listo. Mago, para atrás ni para coger impulso. No te pongas. ¿No? No, mago, no. Está bien, pues yo no hago más nada entonces, porque si no les gusta, entonces la desaparezco, no hago más nada. Impresionante. No hago más nada. Impresionante. Si no te gusta, no hago más nada entonces. ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa, muchas gracias. ¿Cómo lo hizo, Mago? ¿Dónde te podemos conseguir? Facilito, si tienes Facebook o tienes Instagram, no te pierdas mi contenido, Mago MC, pones Mago, una M y una C, Mago MC. Mago, cada vez me impresiona gracias, más, señoras y señores. Y ahora, miren, nos vamos por esa Kia de Campolor, preparado. Moncho, mira, esa Kia se va. Sí. Óyeme, gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas, con sus 5 variedades, tradicional, sabor a carne, pizza, seta y marinara. Encuéntralas en tu supermercado favorito. Campolor, celebrando 25 años. Yo tengo el participante que está con nosotros durante esta semana y él comenzó el viernes y se llama Kenny. Kenny, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien. Kenny, ¿cuánto estudiaste hoy? Hoy, ayer... Estudiaste bastante. Bastante. Esa es la que hay. Usted quiere esa guagua, hay que estudiar y meter mano. Sabemos que estás trabajando, ¿verdad? Sí. En Radio Isla. Sí. Muy bien. Oye, Kenny, a lo que vinimos. Jueguen en su casa con Kenny. Señoras y señores, se va la guagua de Campolor. Primera pregunta, jueguen con Kenny. Vamos al mambo. ¿En qué famoso libro infantil se encuentra la consigna "Lo esencial es invisible a los ojos"? A.
El Principito. B, Pinocho. A, El Principito. El Principito, y eso es... ¡Correcto! El Principito. Próxima pregunta, Kenny. ¿En qué ciudad europea se encuentra el Museo de Van Gogh? A, Ámsterdam. B, Roma. B, Roma. B, Roma, y eso es... ¡Incorrecto! La correcta era Ámsterdam. Próxima. ¿Qué famoso compositor es el autor de El Vals del Minuto? A, Benjamin Britten. B, Frederick Chopin. A. Y eso es incorrecto. Próxima, Kenny. Tranquilo, respira, con calma. ¿Cuál es la capital de Tanzania? A, Dodoma. B, Arusha. A, Dodoma. A, Dodoma, y eso es... ¡Correcto! Dodoma. Próxima pregunta, Kenny. ¿A qué país pertenece la Isla Margarita? A, Venezuela. B, Colombia. B. B, Colombia, y eso es... Incorrecto. Venezuela es la correcta. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Botsuana? A, Molepolole. B, Gaborone. A. Y eso es incorrecto. Kenny, tranquilo. Con calma, piénsalo. La que más te suene. Próxima. ¿Qué importante invento se le atribuye a Gutenberg? A, Internet. B, Imprenta. B, Imprenta. B, Imprenta, y eso es correcto. Imprenta. Próxima pregunta, jueguen en su casa. ¿En qué país se encuentra el Salar de Uyuni? A, Bolivia. B, Perú. Ah. A, Bolivia. Y eso es correcto, Bolivia. Muy bien. Próxima, mi amigo Kenny. ¿En qué ciudad europea se encuentra la sede de la UNESCO? A, Berlín. B, París. B, París. B, París, y eso es correcto, París. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre real del famoso cómico mexicano conocido como Cantinflas? A, Roberto Gómez. B, Mario Moreno. A, Roberto Gómez. Y eso es incorrecto. Mario Moreno Cantinflas. Próxima pregunta. ¿Cuál es la isla más grande del mar Mediterráneo? A, Rodas. B, Sicilia. B. B, Sicilia. Y eso es correcto, Sicilia. Kenny, te veo el miércoles. Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa. Vengo y digo en breve quién gana el Open Talent Show hoy. Usted votó. Quédate ahí para que sepa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Vamos arriba.